Ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después cantaré, cantarás.
Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un placer estar con ustedes de nuevo en un programa más en honor a la verdad. Hoy, lunes 16 de junio, estamos transmitiendo este programa especial desde los estudios nuestros en San Pedro Sula, los estudios de Enlace, que están ubicados en la ciudad capital industrial para este programa del día de hoy. Estamos transmitiendo este programa para toda la República a través de más de 600 sistemas de cable a nivel nacional y también lo estamos haciendo a través del satélite en más de 16 países de América Latina y por supuesto en el mundo entero a través de nuestra página www.teleprogreso.tv. Es un placer estar con ustedes esta noche en un programa muy especial, un programa diferente, un tema de repente caliente, como decimos, pero lo importante es que tenemos una invitada de lujo, una invitada que nos va a contar, nos va a decir algunas interioridades de uno de los proyectos más ambiciosos que nosotros los hondureños siempre hemos anhelado tener. Lamentablemente, este proyecto arrancó allá en el año 2002, no cuajó mucho al principio, pero aparentemente hoy, al final, vamos a tener, si Dios lo permite, resultados con esta persona que le vamos a presentar después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Café Crown, 16 onzas, 45.49. Mostaza Heinz, 17.5 onzas, 37.99. Harina para panqueques Country Barn, variedad, 517 gramos, 35.49. Leche instantánea Milex, bolsa, 1.600 gramos, 303.99. Frijoles rojos volteados Campo Fresco, 400 gramos, 22.49. Manteca Mazola Plus, 1 kilogramo, 32.79. Supermercados La Antorcha, la luz de su economía. Ofertas válidas al 19 de junio del 2014. Restricciones aplican. El Gallo Más Gallo es la sede oficial de los precios bajos. Por esto te regala 50 pantallas LED y más de 1,000,000 de lempiras en regalías. Ven a realizar tus compras a El Gallo Más Gallo y estarás participando en el gran sorteo, donde podrás ser uno de nuestros ganadores. Pantalla LED Samsung de 40 pulgadas, 353 lempiras quincenales. Al contado, 11,395 lempiras. Samsung Galaxy S4 Mini, 403 lempiras quincenales. Al contado, 9,895 lempiras. Te esperamos en la sede oficial de los precios bajos. El Gallo Más Gallo. Compare. Usted está viendo Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Bien, amigos, aquí estamos de regreso en este programa del día de hoy en honor a la verdad. Y haciendo honor al nombre del programa, pues vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de lo que es nuestra verdad, la verdad en que los hondureños estamos viviendo. La situación actual nuestra no es para muchos nada agradable y por supuesto tratamos nosotros a través de este medio de comunicación de hacer llegar siempre el mensaje más positivo posible para que no perdamos la fe ni perdamos tampoco la esperanza de que algún día, y quizás muy pronto, Honduras pueda recuperar esa credibilidad, esa confianza de su población y podamos ser lo que siempre hemos querido ser, un país de primera con gente muy positiva. Esta noche tenemos con nosotros a la abogada Gabriela Castellanos. Gabriela, es un placer tenerla con nosotros, es un honor tenerla en los estudios nuestros acá en San Pedro Sula. Quiero decirle a nuestro público televidente de que usted es la actual directora ejecutiva de lo que es la CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción. Un consejo que para muchos es un elefante blanco, un gran proyecto que nunca funcionó, pero que entiendo últimamente se están dando algunos cambios. Usted está al frente de una de las instituciones más visibles a nivel nacional. Mucha gente ha dejado de creer en ese Consejo Nacional Anticorrupción porque lo han visto muy politizado. Bienvenida, y me gustaría que nos hablara cómo que
Gabriela Castellanos llega al CNA, o sea, al Consejo Nacional Anticorrupción, y cómo está la actual situación del Consejo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, don Juan. Buenas noches a todos. La verdad que es un placer estar en este espacio. Como usted muy bien lo dice, el Consejo Nacional Anticorrupción desde el 2012, en todo este transcurso, definitivamente nosotros conocemos que ha perdido mucha credibilidad. Y hemos escuchado a los ciudadanos y a las ciudadanas que es un elefante blanco, que es más una institución que no ha servido para nada, en virtud de que no hay acciones contundentes que se generan desde el CNA. Definitivamente, desde este año, a partir de enero, hemos dado un giro, un nuevo rostro, una nueva imagen al Consejo Nacional Anticorrupción. Abogada, le interrumpo. ¿Desde cuándo usted está al frente ya de la institución? Estoy casi a finales de diciembre de 2013, así que podemos decir, o sea, seis meses. ¿Cómo llega Gabriela Castellanos al CNA? Bajo un proceso, la verdad, que un poco largo. Nada de patrocinio político, nadie. En lo absoluto. No hay ningún padrino político en eso. En lo absoluto. Yo, pues, he estado alrededor de unos 15 años trabajando en sociedad civil, directamente con organizaciones no gubernamentales. He estado con FOPRIDE, una organización bastante reconocida, con la Fundación Democracia Sin Fronteras, y desde estos espacios he estado asesorando en proyectos de ley. He estado también trabajando con el Congreso Nacional, básicamente acá presentando informes de producción legislativa y manejo de recursos públicos, y por otro lado presentando el directorio legislativo, que ya, pues, es una herramienta que es muy útil y que la población conoce. Así que no existió ningún padrino político. Y no, actualmente, porque la verdad es que la costumbre en casi todas las organizaciones, bueno, el CNA no es un organismo estatal, es de la sociedad civil, y entiendo yo que ahí la participación fuerte es la de la Iglesia Católica, Confraternidad Evangélica, FOPRIDE, que usted también menciona, y otras organizaciones que han formado parte de ese gran Consejo Nacional Anticorrupción, pero que, como lo dije al principio, hay un sentimiento, hay una frustración, hay un desencanto en la población, viendo que este es un consejo que no ha hecho absolutamente nada, y son más las investigaciones y los estudios y los análisis que los resultados que realmente la gente quiere ver. Entiendo yo que inclusive la Iglesia Católica, y también creo que la Evangélica, ya hasta se habían retirado del proceso de ser o de formar parte del consejo. ¿Cómo está la situación actual? Cuéntenos realmente qué es lo que está ocurriendo hoy día en el Consejo. Por supuesto, hay dos organizaciones que representan la Asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción. En su momento, como usted muy bien lo establece, se retiró la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica y también FOPRIDE. Eso fue FOPRIDE hace se había retirado dos también. Años, dos años atrás. En este momento la situación ha cambiado. De hecho, no solamente estas tres organizaciones que menciono son parte de la Asamblea, sino que son parte de un comité ejecutivo que ahora está trabajando fuertemente en virtud de que la figura de coordinación se pierde, de coordinador se pierde en el Consejo, y se retoma entonces el comité ejecutivo y luego la dirección ejecutiva. Hay una reestructuración entonces. Totalmente, totalmente. Es una reingeniería la que se ha hecho prácticamente. Así es. Porque usted me está hablando, usted es la directora ejecutiva, ¿no? Yo soy la directora ejecutiva. No es la coordinadora nacional. Ya no existe la coordinación general. ¿Desde cuándo ese cambio? Desde a partir de este año. De hecho, lo tenemos que hacer de manera formal con unas nuevas reformas que estamos trabajando de la ley del Consejo Nacional Anticorrupción. Y una de las reformas realmente importantes es el gobierno al interno del CNA. Y esto aquí estamos generando un cambio importante. Estamos diciendo que la máxima autoridad siempre quedará la Asamblea General por 12 organizaciones y luego vendrá un comité ejecutivo. ¿Cuáles son las 12 organizaciones de la Asamblea? Como ya lo mencionamos, Confraternidad Evangélica, la Iglesia Católica, FOPRIDE, están los sindicatos, están los trabajadores, están los campesinos, también tenemos presencia de las universidades. Así que la verdad que está el COEP, por supuesto. Así que hay una representación de sociedad civil bastante amplia.
El gobierno no tiene ningún representante en el... El gobierno tiene un observador. No tiene voz. Ni voto. O solo y tiene... no tiene voto, es correcto, pero sí es observador. Y la gente nos pregunta el por qué tenemos un observador del gobierno. De hecho, actualmente tenemos dos, pero la reforma va incluida en que solamente existe un representante del gobierno. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Anticorrupción recibe de manera anual 20 millones de lempiras. Ya es una línea presupuestaria desde el Congreso Nacional. Es por eso que ellos necesitan ver cuál es el manejo de este presupuesto y nosotros, por supuesto, estamos abiertos a esa participación. Bien, yo creo que si la sociedad civil toma seriamente su papel, su rol dentro de lo que es el Consejo Nacional Anticorrupción y que las cosas se manejen de la manera más transparente, más correcta posible, ellos pueden tener, ellos están en su derecho de ir a supervisar y ver, pero lo importante, abogada, es lo que yo mencionaba. Cuando hay un desencanto en la población, cuando hay poca credibilidad, cuando la gente ha perdido la confianza en este organismo, querer volver nuevamente a ganar esa confianza no es una tarea nada fácil. Hemos visto cualquier cantidad de casos, y lo vamos a tocar definitivamente en los próximos segmentos, tan visibles, tan grandes, y la gente se pregunta, ¿y qué pasó con el Seguro Social? ¿Qué es lo que está pasando con el INJUPEN? ¿Qué es lo que está pasando en estas otras organizaciones? Solo hablan de corrupción, ¿no? ¿Y dónde están los presos y dónde están los resultados? Entonces, estas cosas, y perdóname que me estoy extendiendo, creo que no dejan de afectar la reputación o la credibilidad de un organismo tan importante como este, que fue, hasta donde tengo entendido, no sé hasta dónde estoy equivocado, fue creado en el año 2002 por la propia Iglesia Católica, por el propio Cardenal, tratando de frenar esa avalancha de corrupción que había al interior de todos los gobiernos. Aquí no estamos hablando del Partido Liberal ni del Partido, estamos hablando de todos los colores políticos. Y que esto venía a hacerle frente a estos corruptos y frenar un poco esta situación, porque el país está tan empobrecido que no está para darse el lujo de la... Entonces, ¿qué haría en este caso una coordinadora, perdón, una directora ejecutiva, como el caso suyo, Gabriela Castellano, frente a este público que cada día se está volviendo más exigente, está pidiendo, y con mucha razón y con sobrada razón, que se frene esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta corrupción? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el criterio suyo? Me gustaría escucharlo porque la veo con mucho entusiasmo, la veo con un brío nuevo. Usted me está hablando de un nuevo organismo, entre comillas, totalmente renovado, y que lo que busca realmente es ponerle fin a todos estos actos de corrupción de manera seria. Por supuesto. Siempre lo digo, y en estos espacios, la verdad que representan... realmente un momento importante para poder decirlo. El Consejo Nacional Anticorrupción tiene una deuda con el pueblo hondureño. Estamos recibiendo por años estos 20 millones de lempiras. Anteriormente, al Consejo Nacional Anticorrupción llegaban los ciudadanos o las ciudadanas a interponer denuncias, y estas denuncias solamente eran revisadas. Y si cubrían o no los elementos para llevar esta denuncia al Ministerio Público, ahí moría todo. Imagínese usted. Hasta ahí nomás llegaba. Hasta ahí llegaba. ¿Qué estamos haciendo? En base a esta deuda que nosotros tenemos y que definitivamente ya llevamos más de 4 meses trabajando de manera ardua en temas combatiendo, de hecho, la corrupción. Porque también estamos para persuadir la corrupción, pero en este momento combatimos de manera directa y concreta este flagelo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues al llegar en enero de este año, en primer lugar reestructuramos las unidades. No existía una unidad de investigación, análisis y seguimiento de casos. En esta unidad lo que nosotros hacemos es que recibimos las denuncias o trabajamos de oficio. Y vemos si estas denuncias presentan información importante de actos irregulares, nosotros vamos a investigar. Después de investigar, llevamos toda esta información al CNA y analizamos cada una de los datos que se nos proporciona. Hasta que nosotros tenemos
una información contundente es que la presentamos al Ministerio Público. Le estamos diciendo a los ciudadanos, investigamos esa denuncia y llevamos aportes realmente concretos al Ministerio Público. Ya ese es un primer paso, porque nosotros así tenemos varias líneas de investigación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, varias líneas de investigación en el INJUPEN. En este momento estamos abordando a la portuaria. Ya vamos a entrar de manera pronta a dos alcaldías de tipo A y estamos haciendo la verdad que una investigación seria. Le interrumpo. Cuando usted me dice estamos queriendo o estamos haciendo una investigación a dos alcaldías tipo A, estamos hablando de que no van a ir a investigar una alcaldía como la de San Luis de Comayagua, ni mucho menos una de San Pedro Tutule en La Paz, sino que estamos hablando ya de alcaldías grandes. O sea, porque aquí hay que decirlo así con toda franqueza. Las cárceles están llenas de robagallinas, de esa gente que le han robado una cadenita, un reloj, un celular a alguien, pero los grandes ladrones, los grandes delincuentes en nuestro país, y son esos que han inclusive desfilado y han estado al frente de muchas instituciones del Estado, andan felices de la vida, más bien burlándose de las autoridades. Entonces, cuando usted me dice, vamos a investigar dos alcaldías tipo A, entonces estamos hablando de que ustedes ya van a empezar a tocar gente grande. Dos alcaldías fuertes, con presupuesto fuerte, que vemos que no existe auditoría social en estas alcaldías y nos preguntamos por qué, cuando ya se nos han presentado que hay situaciones irregulares. No, nuestro trabajo no es serio. ¿No puede decir el nombre de o los quiere reservar? Lo debo reservar en este momento hasta que tengamos un respaldo de toda esta información. Nosotros lo proporcionamos a los medios de comunicación y también llevamos esta información al Ministerio Público. Definitivamente yo estoy de acuerdo con usted. La población hondureña, los hondureños y las hondureñas ya están aburridos, ya están cansados de que solamente hayan personas presas. No están aburridos ni están cansados, están frustrados, que eso es lo peor. Totalmente, totalmente. Es grande esa frustración y nosotros también como hondureños lo sentimos. Nosotros como instancia de sociedad civil también vemos que la ley no es pareja, o no la ley, sino que los funcionarios que deben de aplicar la ley. Así que estamos apuntando a funcionarios y a empleados públicos. También estamos apuntando a empresas privadas que están coludidas con estos funcionarios públicos y que definitivamente han cometido actos irregulares. En Teleprogreso vamos a ser los primeros en felicitarla a usted y al Consejo Nacional Anticorrupción el día que ustedes metan uno de estos grandes al mamo, como decimos vulgarmente. O sea, creo que el pueblo hondureño, abogada, está necesitado urgentemente de una acción que demuestre que el país no está del todo perdido. La gente está pidiendo a gritos que las cosas vayan cambiando. Y cuando me enteré, cuando me di cuenta que esa entrevista del día de hoy iba a ser con usted, pues yo venía pensando en el camino qué preguntas le puedo hacer a la abogada si lo que vamos a hablar va a ser pura lata, por decirlo así. Pero después de sentarme con usted y platicar los primeros 10 minutos, me estoy enterando de que sí hay cambio. Y el cambio inicia al interior de la institución. Usted me está hablando que hubo una limpieza total prácticamente. A un 95%. Háblenos de eso, por favor, porque yo creo que el público también está en su derecho de saber qué es lo que está pasando. Claro. Si vamos a hablar de un manejo correcto de las cosas, hay que empezar por limpiar la casa, porque también hay que hablarlo con toda franqueza. Ahí la mayoría de los empleados llegaban por recomendación política. Y al haber un ingrediente político al interior de una institución que está combatiendo la corrupción, hasta ahí no más llegó el proyecto. Usted lo ha dicho de manera clara. Definitivamente antes de iniciar y revisar algunas situaciones a lo externo del Consejo Nacional Anticorrupción, teníamos que revisar cuál era el accionar y de sus empleados también a lo interno del CNE. ¿Cuántos empleados había ahí? Alrededor de 25 empleados. ¿Y de los 25 cuántos se han quedado y cuántos se han ido? 5 personas se quedaron y le puedo mencionar. Son 2 conductores, son 2 personas que nos ayudan en el aseo y una persona de asistente. Que no tienen que ver nada en lo que es la toma de decisiones. En lo absoluto. El 95% se canceló del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿En qué se basó esa determinación? En una nueva reestructuración, como lo estábamos conversando al principio.
entró una empresa con mucha capacidad en la contratación y en el proceso de contratación de personal. Cader. Esto nos respalda cada una de las acciones. Y vimos que para una nueva imagen, para el nuevo rol que queríamos al CNA, definitivamente este personal ya no contaba con esas capacidades. Hay un comité ejecutivo, usted me está hablando de que prácticamente lo que hay en el al interior de lo que es el CNA, hay un cambio de estructura total, no solamente a nivel de ejecutivos, sino estamos hablando de la propia organización, la propia institución. Tiene un comité ejecutivo que está integrado por la Iglesia Católica, la Evangélica, Confraternidad Evangélica y FOPRIDE. Son los tres que forman parte de ese comité, pequeño comité que toma decisiones, pero hay una asamblea que está integrada por 12 organizaciones que son las que realmente mandan al interior del... Es así que el cambio se inicia con esas tres organizaciones. Ellas son las que le piden a usted llegar allá, tomar las riendas del consejo y cambiemos esto para bien de nuestra gente, para tranquilidad del país. Sí. ¿Es así como funciona? Sí. El gobierno al interno, usted ya lo mencionó, el gobierno al interno del CNA cambió totalmente. Ya no va a existir la figura de coordinación general, sino que entra este comité ejecutivo. Definitivamente, entre más personas participan, hay más claridad y más transparencia en la toma de decisiones. El personal que el día de hoy está trabajando en el Consejo Nacional, el personal que está enfrente de cada una de las unidades de investigación, análisis y seguimiento de casos, en la unidad de auditoría social, son personas nuevas, son personas técnicas, con capacidades y con experiencia. Apolíticas. Totalmente apolíticas. Escogida por... Todo un proceso. Nada de dedo, publicamos, porque... No, publicamos. No hay padrinos ahí. No hay padrinos, esto se acabó. Yo le hago las preguntas así porque yo creo que también es interesante que nuestro público televidente se entere de que hay una nueva voluntad al frente de la organización. Le voy a ser muy franco. Si las cosas hubieran sido las mismas como lo fueron hace unos 6 meses atrás, yo ni siquiera me hubiera molestado en hacerle la entrevista a usted. Con eso le digo todo. O sea, estoy tratando de... Y no lo digo porque quiera congraciarme con usted, porque si realmente queremos asegurarnos de esos cambios, y yo tengo unas muy buenas referencias de su persona. Y esto es bastante bueno. Dios quiera que usted pueda realmente hacerle frente a esta situación. No lo veo nada fácil, es bastante difícil. Bien, con nosotros la abogada Gabriela Castellanos, que es actualmente la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, en esta entrevista especial que estamos transmitiendo el día de hoy en este programa En Honor a la Verdad. Después de esta pausa comercial, regresamos con más preguntas para nuestra invitada de hoy. Ya volvemos. Damos por inaugurado este proyecto. Solo el compromiso por la educación hace fuerte la voluntad y el servicio. En el Simprodo hemos entendido la misión, edificando innumerables proyectos a lo largo y ancho del país, dotando de mobiliario y equipo técnico, entregando implementos escolares, beneficiando a jóvenes y niños con becas estudiantiles, promoviendo la cultura y el deporte, extendiendo una mano solidaria en la lucha permanente por nuestros derechos, ampliando la red de servicio a nuestros afiliados. Pero aún falta mucho por hacer. Lo haremos por la educación, por Honduras. Usted está viendo Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Muy bien, amigos televidentes, aquí estamos de regreso en este programa del día de hoy. Con nosotros una invitada especial, la abogada Gabriela Castellanos, que es la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Estamos transmitiendo este programa desde los estudios de Enlace en San Pedro Sula para
todo el país, para todo el territorio nacional y por supuesto para el mundo entero a través de nuestras páginas sociales y a través del satélite. Abogada, volviendo al tema, hablamos de que el Consejo Nacional Anticorrupción tomó una decisión, hay una reestructuración, usted está ahí desde hace ya 6 meses. Háblenos un poco de estos grandes problemas que ya son prácticamente el conocimiento público, que son el Seguro Social. En JUPE, hoy me está hablando usted de la Empresa Nacional Portuaria. Están haciendo investigaciones. Estas investigaciones, abogada, ¿cree que van a llegar a conducir a algo? ¿Vamos a tener los hondureños la satisfacción de ver algún día algún resultado? ¿O es que vamos a topar con un ministerio público que va a terminar echando al traste todo el trabajo que ustedes hacen? Para que esto sea efectivo, para que ese proyecto de ustedes realmente tenga éxito, tiene que haber una actitud de parte del Ministerio Público, totalmente en línea con lo que ustedes están haciendo, porque de nada sirve que hagan todas esas investigaciones, señalen a los fulanitos y de repente llegamos a topar en esa pared grande, en ese muro en el que no va a permitir que no se haga absolutamente nada, el Ministerio Público. ¿Cómo está el caso de estas grandes instituciones del Estado? Antes de responder su pregunta, debo de decir que en este momento nosotros estamos apoyando y colaborando al Ministerio Público a través de la unidad de apoyo y seguimiento del Ministerio Público. ¿Por qué lo estamos haciendo así, don Juan? Creemos que no es suficiente con solo señalar las situaciones, la inoperancia, las debilidades del Ministerio Público y del Poder Judicial. Antes de señalar, nosotros sí consideramos que debemos de aportar y apoyar. Es lo que estamos haciendo. ¿Aportar pruebas? Sí. ¿Aportar...? Desde todo. Estamos aportando pruebas, estamos aportando testigos en los diferentes casos, testigos que llegan al CNA, que en estos pocos meses de trabajo hemos tenido la credibilidad de la ciudadanía. Ya han llegado y nosotros hemos buscado a estas personas para que sean testigos protegidos de algunas líneas de investigación del CNA. Pero no solo eso. ¿Hay garantía también para esas personas? Por supuesto. Nosotros se lo damos como CNA y estamos también solicitando el apoyo del mismo Ministerio Público. Pero no solo eso. También estamos apoyando al Ministerio Público llevando técnicos, porque sabemos que una Fiscalía Especial contra la Corrupción que tiene 20 años de existir y que solamente tiene 25 resoluciones y ninguna es de gran impacto, nosotros o la población se pregunta el porqué de eso. Así que sabemos que hay 200 expedientes con solamente un técnico financiero. Nosotros contratamos a esos técnicos financieros, contratamos a los técnicos en sistemas y los llevamos y los ponemos al servicio del Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda tener estos técnicos. Con fondos del CNA. Con fondos totalmente del CNA. O sea, hay una línea ya definida, clara, precisa en cuanto a... O sea, veo que hoy sí como que la cosa sí de verdad va a empezar a funcionar. Ya está funcionando, pero también somos claros y contundentes y decimos a la población en general, estamos apoyando al Ministerio Público, pero en el momento en que nosotros miremos, observemos que los casos en que nosotros estamos involucrados investigando no avanzan, definitivamente entonces también vamos a señalar al Ministerio Público, porque se necesita con urgencia que esta institución presente requerimientos fiscales, que se judicialicen las situaciones y que vayan a la Corte Suprema de Justicia y que pueda darse el trámite correspondiente y que los funcionarios que hayan cometido actos irregulares, delitos de corrupción, entonces se les prive de la libertad. ¿Y qué me dice del Seguro Social? Seguro Social, nosotros tenemos 4 líneas de investigación. Le puedo decir lo siguiente. Iniciamos con ciertas líneas de investigación en algunos funcionarios y vemos que ya el Ministerio Público estaban revisando o investigando a ciertos funcionarios, entonces nos fuimos con empleados de segunda categoría. Así que llegamos a una persona, empleado del Seguro Social, en donde vimos que él había sacado dineros del Seguro Social de unos 5, 10 millones de lempiras. Llegamos a 25 millones de lempiras de un solo empleado. Es así que entregamos toda la información al Ministerio Público. El día de hoy,
hemos visto cómo una sola persona del Ministerio Público ha sacado más de 100 millones de lempiras. Así que nosotros estamos en esa línea de investigación. Y son personas que tienen nombre y apellido. Por supuesto, no es posible, pero el Ministerio Público no ha presentado requerimiento fiscal, por eso no lo decimos de manera contundente el nombre de esta persona, pero nosotros seguimos en esa línea de investigación. O sea, ya no vamos a posible, tocar los gatos pequeños, vamos a agarrar ya a la gente. Por supuesto, no es posible que una persona recibiendo un salario de 40 mil lempiras haya viajado más de 40 veces al año a los Estados Unidos. ¿Cuántas veces? 40 veces al año. No es posible que esta misma persona, teniendo un salario de 40 mil lempiras, tenga un carro de casi 2 millones de lempiras. No es posible que una persona con este salario tenga una propiedad valorada en un millón de dólares. Estamos hablando de ese tipo de personas. Es que son brujos, esa gente le entienden al trámite. Yo creo que son tan inteligentes que nosotros, la población, nos sentimos como insultados a veces cuando vemos... Pero volvemos a lo mismo, abogada. Nadie quiere denunciar nada. Yo sería el primero. Si yo me entero de alguna cosa, ¿de qué me sirve que yo vaya a denunciar? O vaya al Consejo Nacional Anticorrupción a decirle, mire, el fulanito llegó con una mano por delante y otra por detrás y ahora es millonario. Nosotros lo investigamos. Y todo el mundo, hasta lo ponen en esas revistas de la alta sociedad y ya es un personaje. Donde yo quiero llegar, abogado, es a lo siguiente. La población, la gente que nos está viendo, muchos de ellos deben de estar diciendo, y con el respeto que usted me merece, todo lo que ustedes están hablando ahí en televisión es pura paja. Esa gente, nunca van a agarrar al fulanito. Está el Mario Zelaya, desaparecido, nadie sabe dónde está. Y hasta ahí nomás llegó el caso. La gente lo que quiere ver son resultados contundentes y acciones realmente que generen esa o devuelvan esa confianza a la gente, a la población, y que la gente diga, vaya, finalmente Dios nos está bendiciendo, estamos siendo ya civilizados como país. El CNA usted me entiende más o menos. Trato de ser muy, muy franco con usted. No, tampoco quiero decirle al público que lo que esa nueva estructura que tiene el CNA es mala estructura. Por lo que hemos platicado con la abogada, nos estamos enterando que hay cambios radicales fuertes que a la larga inclusive pueden llegar a costarle caro a algunas personas involucradas en estos temas. No. ¿Usted no siente en ese nuevo empleo, usted no siente peligro para su vida, usted no siente de que puede estar usted siendo amenazada porque está tocando esa gente grande o porque el CNA está queriendo llegar más allá de lo que normalmente habían llegado? A diario, nosotros como voceros del CNA sentimos, de hecho a diario nosotros tenemos... Nos dicen que nos van a demandar, tanto por la vía civil, por la vía penal. Por supuesto que hemos tenido amenazas y amenazas bastante serias. Pero sí le puedo decir que somos personas comprometidas, somos personas definitivamente valientes, porque antes que nosotros pisemos cualquier espacio, soy fiel creyente, así que está el Señor. Dios me tiene en el lugar correcto para hacer algo por nuestro país. Así que... Y también el Señor nos manda a ser mujeres y hombres valientes. Por supuesto que tomamos nuestras precauciones, definitivamente. Hay que decirlo, pero seguimos avanzando. El caso del INJUPEN, ¿cómo está? Hemos dicho nombre y apellidos, tenemos diferentes líneas de investigación en INJUPEN. Por ejemplo, yo puedo decirle, pero ya llevamos información al Ministerio Público. Ya seguimos investigando, pero ya hay información contundente para presentar requerimiento fiscal. Hay algo importante que yo debo comentarle a la población en general. El CNA es una instancia de sociedad civil. Primero se creó mediante un acuerdo ejecutivo, posteriormente mediante un decreto legislativo. Pero somos instancia de sociedad civil. Nosotros no podemos perseguir el delito como tal, pero definitivamente sí podemos aportar y es lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo quiero aclarar. Perdone que le interrumpa otra vez. Usted es una institución que detecta, se da cuenta de la situación, pero la instancia que realmente tiene que tomar decisión es el Ministerio Público, es el que realmente tiene que terminar de hacer el trabajo. Usted es el que tiene la acción penal. El Ministerio Público es el único que tiene la acción penal. O sea, si no meten a alguien a la cárcel, no es por culpa de ustedes, sino porque tal vez ustedes
han aportado todas las pruebas, todas las muestras de que esta persona es culpable, pero que cuando llega al Ministerio Público, hasta ahí nomás llegó, entonces ya no es responsable de ustedes. No pasa nada. Así es, el Ministerio Público tiene la acción penal. Definitivamente él es encargado de decir si supuestamente existe el delito o no, de presentar requerimiento fiscal, y posteriormente el Poder Judicial tendrá que seguir, ¿verdad? Mediante el juez tendrá que seguir todo un proceso. Pero ustedes, en el caso de que, por ejemplo, logran hacer una investigación y están en un 100% convencidos de que la persona es culpable y después se dan cuenta de que nada se ha hecho, pero lo hemos hecho. ¿Qué es lo que van a hacer? Lo hemos hecho en la situación o en el caso de Injupen, cuatro líneas de investigación. Tenemos una línea de investigación, como usted me lo preguntaba, con abogados externos que fueron contratados en la administración del señor Andrés Torres. Y lo decimos con nombre y apellido, pues porque es la información que le hemos proporcionado al Ministerio Público. Contratado abogados externos por millones, contratos de 24 millones, de 30 millones, en donde se ha hecho poco o no se ha hecho nada, y básicamente se le ha entregado un adelanto de estos contratos a los abogados externos por más de 6 millones. Lo hemos llevado al Ministerio Público esa línea de investigación, así también como los bonos. Nosotros hemos apuntado definitivamente contra el señor Andrés Torres, porque sí consideramos que cometió situaciones irregulares, actos de corrupción, y así lo hemos mencionado tanto en los medios de comunicación, pero también hemos llevado las pruebas al Ministerio Público. ¿Qué estamos esperando? Que el Ministerio Público definitivamente presente requerimiento fiscal, no solamente contra el señor Andrés Torres, sino contra un equipo que trabajaba de la mano con él. Imagínese usted una persona siendo director ejecutivo de una institución en donde contrata a más de 26 personas familiares consanguíneos o por afinidad. Y el señor Andrés Torres de manera abierta ha dicho que eso no es delito, pero nosotros le decimos, pero sí existe un código de ética, pero más allá también existe la situación de actos preparatorios, que usted necesita poner a personas de su confianza, a personas claves para poder cometer un acto irregular. Lo hemos llevado al Ministerio Público, hemos hablado de cifras, hemos hablado de nombres, hemos hablado precisamente de las personas involucradas en estos procesos de bono, en la contratación de abogados externos, en otras líneas de investigación que nosotros tenemos. Y ahora estamos a la espera que el Ministerio Público presente requerimiento fiscal contra todas estas personas. Abogada, el otro caso que usted mencionaba es el de la Empresa Nacional Portuaria. ¿Apenas inicia la investigación o ya están avanzados? ¿Cómo está la situación ahí? Ya hemos solicitado información bastante detallada a la portuaria, ya nos han contestado, pero definitivamente vemos que hay situaciones que se deben de seguir investigando. Es así que ya existe un equipo del Consejo Nacional Anticorrupción por medio de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos en donde se está investigando. Si llegamos a ver que existen situaciones irregulares, vamos a profundizar en estas acciones, en estas investigaciones y posteriormente, por supuesto, llevarlas al Ministerio Público. Bien, el comité ejecutivo está integrado por la Iglesia Católica, por la Confraternidad Evangélica y por FOPRIDE ahora. ¿Hay un apoyo decidido por parte de estas tres representaciones hacia el trabajo que usted como directora ejecutiva está llevando a cabo? ¿Ellos están respaldando todas sus acciones o de repente en medio del camino la van a dejar hablando sola? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo siente usted el respaldo de este comité ejecutivo hacia el trabajo que ustedes están haciendo en estos momentos? Me siento bastante acompañada, debo de decirlo, pues porque no solamente es un comité que figura, sino que definitivamente abre puertas y me acompaña en cada una de las decisiones que he tomado como director ejecutivo. Hay respaldo total. Hemos llegado a la siguiente situación. En algún momento nosotros tenemos alguna injerencia política porque no les gusta dónde estamos investigando o qué es lo que estamos diciendo, lo vamos a denunciar. Ese es así nuestro compromiso, sea quien sea. Vamos a denunciar a la persona que quiera intervenir en las acciones que el día de hoy está tomando el Consejo Nacional Anticorrupción. Y lo hemos dicho de manera clara. Preferimos que el Consejo Nacional entonces cierre, que se pare esa colaboración que da el gobierno de más de 20 millones de lempiras y no hacer absolutamente nada, pero no permitir la injerencia política, porque precisamente así no se va a hacer absolutamente nada. Te decía, creo que fue en el segmento anterior, decía que
El CNA tiene una deuda con la gente. Y mencionaba los 20 millones. Yo quiero aclarar algo. No se trata de una deuda económica, se trata de una deuda moral. Los 20 millones de lempiras es un presupuesto que definitivamente se puede ir en pago de asesores, de gente que está respaldando los proyectos, del personal, etc. Yo quiero hacerle entender a nuestros televidentes que la deuda que ustedes tienen con esa, con el público no es monetaria, es más de carácter moral, de compromiso con la propia sociedad, y usted que viene a la sociedad civil definitivamente debe estar mucho más comprometida con la gente que cualquier otra persona. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar vamos a continuar hablando con nuestra invitada especial del día de hoy, la abogada Gabriela Castellanos, como directora ejecutiva del CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción. Ya regresamos. IMAPRO, la empresa número uno en premiaciones y reconocimientos, anuncia la apertura de su nuevo departamento de ventas al por mayor. Nuevos estilos y variedad de modelos de trofeos de alta calidad, ahora disponibles en nuestras sucursales de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y El Progreso, y a precios súper especiales para distribuidores y mayoristas. Visite nuestras tiendas y admire los nuevos diseños de trofeos, placas de reconocimiento, preseas y medallas a precios como nunca antes. IMAPRO, lo mejor en premiaciones y reconocimientos de Honduras. Usted está viendo Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Bien, amigos televidentes, aquí estamos de regreso en este programa en honor a la verdad. Hoy con nosotros la abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA. El CNA, el Consejo Nacional Anticorrupción. Como lo decíamos al inicio de este programa, mucha gente no cree o no tiene fe en lo que se está haciendo, porque muchos inclusive visualizan o ven este Consejo Nacional Anticorrupción como un elefante blanco. Pero en el transcurso de esta entrevista que hemos estado haciendo aquí en este foro que estamos haciendo con la abogada Castellanos, estamos dándonos cuenta de que hay cambios, hay profundos cambios que se están dando tanto al interior de este consejo como también hasta en lo que es la parte del personal, la estructura en sí. Hay en otras palabras, porque queremos que nuestro público lo entienda mejor, le dieron vuelta total a lo que es el consejo desde hace 6 meses para acá. Y usted decía que de 4 meses a la fecha, siente que ya hay un cambio. Hay una pregunta obligada, abogada, y sí me gustaría que profundizáramos un poco en ella. ¿Van a haber reformas a la ley del Consejo Nacional Anticorrupción? Y estas reformas van a llegar al Congreso Nacional. La pregunta es, ¿cree usted que el Congreso Nacional va a aprobar estas reformas sabiendo que algún día estas reformas van a terminar afectando inclusive a algunos de sus miembros, porque algunos han estado en gobiernos anteriores o tienen ya 2 o 3 periodos de estar en el Congreso y a la larga hasta pueden ellos salir, como decíamos, emproblemados o juntados en algún problema? ¿Ellos, cree usted que ellos van a aprobar esas reformas? ¿O qué es lo que piensa hacer el Consejo Nacional Anticorrupción para que esto realmente se lleve a cabo? Háblenos un poco sobre eso. Esperemos que el Congreso Nacional apruebe estas reformas. Escuchamos a diario cómo los diputados y las diputadas quieren luchar contra la corrupción. Pues las reformas que se le presenta al CNA es un buen mecanismo para revisar el accionar. ¿Ya las presentaron? No lo hemos presentado. ¿Cuándo la presentan? Muy pronto, es posible que dentro de un mes estemos llevando estas reformas al Congreso Nacional, y no queremos tener un proyectista. No nos estamos identificando con ningún partido político.
De hecho, estamos haciendo uso de esta figura nueva, que es el empoderamiento de la ciudadanía. Que de la sociedad civil. De la sociedad civil, que se lleven más de 3.000 firmas para que la ciudadanía respalde las reformas a la ley. Sí queremos ver entonces quiénes son los opositores, los grandes opositores a esta nueva ley, o quienes se suman al combate a la corrupción. Yo creo que es una situación bastante interesante. El ambiente en el Congreso, me imagino, usted es una mujer muy inteligente, una persona que, lógico, antes de tirarse en paracaídas, tiene que asegurarse que ese paracaídas está en buenas condiciones. Antes de llegar al Congreso, usted, me imagino que han hecho algunos estudios, algún análisis, ¿cuántos de estos diputados y diputadas que tenemos ahí estarían dispuestos a respaldar estas reformas? Y que de repente con una buena mayoría puede llegar a ser aprobado o aprobada esta reforma, que definitivamente sería la herramienta, sería para ustedes el machete que realmente le va a permitir poder ya ejecutar o hacer el trabajo que ustedes realmente están deseando hacer. Porque hay que aclarar también, no todo lo que se hace o no se logra es por culpa del Consejo Nacional Anticorrupción. Hay un montón de trabas en el camino, hay cualquier cantidad de situaciones que impiden que las cosas se hagan. En este caso, con estas reformas, el cambio definitivamente va a ser más favorable para el Consejo. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Qué siente Gabriela Castellanos, la abogada Gabriela Castellanos, al llegar al Congreso con esas reformas? ¿Hay esperanza? ¿Cuánto? ¿El 50%, el 60%, el 80% de probabilidades de que esta ley o esta reforma se aprueben sin mayores dificultades? ¿Y cuál es su mensaje directo a todos los diputados y diputadas de nuestro país, de todos los partidos políticos, que seguramente más de alguno o muchos de ellos están viendo este programa? Un mensaje así clarito, preciso, contundente hacia ellos, para que entiendan que lo que ustedes están buscando no es perjudicar una persona, sino salvar la situación del país. Hemos trabajado en una estrategia de incidencia y ya la hemos venido desarrollando. Esta estrategia se basa en tener estas reuniones de incidencia o cabildeo con ciertos diputados y diputadas de la Junta Directiva, jefes de bancado, diputados y diputadas beligerantes que nosotros creemos que sí nos pueden apoyar. ¿Cuál es el mensaje? El decirle al legislador que apoye esta reforma a la ley del Consejo Nacional Anticorrupción. Definitivamente, si quieren contrarrestar, si quieren combatir este flagelo de la corrupción, yo creo que esta es una muy buena medida. No solamente pensar en trabajar en un código procesal penal, en reformar un código penal, en donde se le va a sumar unas penas, los años de estas penas, sino que más allá. El CNA hoy por hoy quiere instar procesos. No solamente ir a dejar información relevante de estos casos que se están investigando actualmente, sino que estar en cada una de las etapas del proceso para que, como sociedad civil, nosotros podamos garantizar el buen desempeño o el mal desempeño que tiene tanto el fiscal del Ministerio Público o el juez que lleva en una de estas causas del Poder Judicial. Qué bien. Ahora que usted está hablando, me estoy acordando de un amigo mío que una vez, platicando, usted sabe que en el ámbito de la empresa privada, la política, sobre todo en Tegucigalpa, cuando uno se pone a platicar con mucha gente, y quiero aclarar, la mayoría de nuestra gente, la mayoría de los hondureños somos gente honesta, somos gente buena. Yo me incluyo también, no sé hasta dónde, pero la verdad es esta. Los malos son pocos, son la cantidad mínima, pero son los que realmente han hecho estragos. Me decía uno de ellos, un personaje, obviamente no voy a mencionar el nombre, ¿cómo hacíamos para acabar con la corrupción? Me dice, bien sencillo, es bien sencillo, si yo fuera autoridad, mando a recoger, me dice así con esas palabras, a los 10 delincuentes más grandes que ha tenido el país. Empezando por alguno que inclusive llegó a ser presidente de la República. Los mando a traer, los llevo al Parque Central, les pongo un letrero en el pecho, ejecutado por delincuente y por corrupto, los cuelgo en un árbol y dejo que todo el mundo se dé cuenta de que esta gente ha sido ejecutada por corruptos. Y ahí se acaba el problema. Bueno, es una decisión extremista, pero esa es la plática callejera. Ese es el plato de cada día que la gente comenta en la calle.
Y no es que sea un invento, estamos hablando de que la persona que me lo dijo, una persona de mucha credibilidad, pero también con un sentimiento de frustración, de desencanto, viendo todo lo que está pasando. Mira, me dice, después vos puedes dormir con las puertas abiertas, tranquila, nadie te va a tocar. ¿De qué sirve que estemos agarrando a los ladroncillos chiquitos, metiéndolos a la cárcel, cuando los grandes, más bien los están sacando en estas revistas de lujo ahí como grandes personajes y hasta les adornan las páginas porque, por lo que de repente aportan económicamente? O sea, aquí la situación llega a un extremo. Abogada, perdóneme que me estoy extendiendo, pero yo creo que es bueno desahogarse, claro. Y que la gente, que ustedes también, como parte de este conflicto, de este problema, estén enterados cuál es el sentimiento de la población. Yo creo que ustedes no ignoran esto, ustedes saben perfectamente bien que la gente no está contenta, pero también la gente tiene que saber que ustedes tampoco están contentos. Yo estoy más que seguro que usted también, al llegar al Consejo Nacional Anticorrupción, llegó con mucho entusiasmo, pero en la medida que usted va avanzando, usted está sintiendo que la cosa no es tan fácil, no es tan sencilla como mucha gente piensa. Tal vez puede explicarnos un poco cuáles son los sinsabores que usted como directora ejecutiva encontró al principio y cuál es realmente el proyecto que tiene en mente. ¿Qué es lo que quiere la abogada Gabriela Castellanos ejecutar? No solamente hablamos de la reforma hay que mandarla al Congreso, y allá la conciencia de los congresistas si la aprueban o no. No es la decisión que usted va a hacer y que en el Ministerio Público le pongan una pared, una traba para que el proyecto no cuaje. Tampoco es problema suyo que la Corte Suprema de Justicia a la hora de tomar las decisiones no las tome. Pero la obligación suya, el sentimiento suyo, ¿qué es lo que realmente ve o quiere proyectar usted en esos próximos años para que el Consejo Nacional Anticorrupción recupere totalmente la credibilidad de la población y que la gente, abogada, se entere de que ustedes están haciendo el trabajo correctamente y que si hay alguna falla, no es ahí, en el seno del Consejo, sino que de repente en las trabas posteriores que... Bueno, hábleme con toda franqueza, tenemos unos minutos, quiero que usted me diga, desahóguese. Dígame qué es lo que usted sintió, la amargura, o de repente las cosas buenas que usted también vio, porque no todo es negativo, hay que ser también positivo. Por supuesto. Cuénteme, ¿llega en enero usted llegó o en diciembre? En enero. ¿Y cuál fue el primer impacto? ¿Cuál fue lo más bonito o lo más feo que usted encontró en el seno del Consejo? Bueno, una situación negativa que definitivamente tengo que decir es que a lo interno del Consejo Nacional había un total desorden. Y no fue fácil. No es fácil estar en este momento donde nosotros estamos en tan poco tiempo, en donde hemos puesto orden y disciplina a lo interno del CNA. ¿Qué queremos? Ejemplificar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Ejemplificar definitivamente por medio de la denuncia, porque somos hondureños que queremos y hondureñas que queremos a nuestro país. Y queremos que por medio de la denuncia o por medio del trabajo de oficio que hace el CNA, podamos llevar información concreta al Ministerio Público, ya como lo hemos hecho, y que los funcionarios, que los altos funcionarios también paguen por situaciones irregulares y por actos de corrupción. Eso es lo que queremos como, no solamente como CNA, sino como ciudadana y como ciudadanos, que tengo todo un equipo atrás. La verdad es que ha sido duro, es una tarea dura. No siempre existe una voluntad política, sabemos que están las instituciones para castigar el delito, sabemos que están los instrumentos legales para tener procedimientos claros y transparentes, pero falta voluntad de mucha gente que está en el Ministerio Público y más allá, es lo que necesitamos voluntad, tenemos países hermanos en donde se ha visto que mediante ejemplarificar algunos hechos de manera concreta se han llevado ya a altos funcionarios a la cárcel. Es lo que queremos también en Honduras, no debemos de quedarnos atrás. Y creemos definitivamente que cuando los hondureños que no actúan de la manera correcta, que como usted muy bien lo dice, son menos, que somos buenos, somos más los buenos,
que viendo ese castigo yo creo que van a pensar una y dos veces si cometen situaciones irregulares. En El Salvador hay un ejemplo, en estos momentos se están persiguiendo al que fue presidente de El Salvador, el expresidente Francisco Flores. Así es. Y están decididos, la gente se pregunta cuándo en Honduras vamos a ver algo similar. No necesariamente un presidente o de repente algún presidente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Una última consulta. Yo, Juan Antonio Vendez, tengo una denuncia o me entero de algo o de un acto de corrupción. ¿Quién me garantiza a mí que llegando al Consejo Nacional Anticorrupción a poner esa denuncia, que esto va a ser escuchado, cubierto, porque también peligra mi vida, porque de repente por querer yo contribuir a una causa, de repente termino siendo muerto porque la misma gente del CNA o alguien me va a ir a chismear, va a decir el fulanito vino a poner la denuncia, mándenlo a matar, como esto está de moda ahora aquí. La pregunta es esa, ¿qué garantías le ofrecen ustedes a esas personas anónimas, encubiertas o como la quieran llamar, que pueden ir al Consejo Nacional Anticorrupción a poner denuncias y de repente denuncias concretas? ¿Qué es lo que realmente ofrecen la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, FOPRIDE, ustedes como directora ejecutiva, le garantizan a la población que esa denuncia va a ser atendida con mucho cuidado y con mucha responsabilidad? Ya hemos tenido esa situación que usted en este momento me presenta. Ya hemos tenido testigos protegidos. Tenemos dos mecanismos, don Juan. Número uno, tenemos la capacidad a lo interno del CNA a que si un ciudadano o una ciudadana se acerquen a poner una denuncia, no necesitamos ni siquiera el nombre de esta persona que pone la denuncia. Lo repite, por favor, de nuevo. Esto es importante. Tenemos la capacidad de investigación y de análisis que si llega un ciudadano o una ciudadana al Consejo Nacional Anticorrupción a interponer una denuncia, ni siquiera necesitamos el nombre de la persona que está poniendo la denuncia. No es un requisito ni... No es un requisito, en virtud de que después de que esta persona ponga la denuncia, yo tengo todo un equipo especializado. Tengo investigadores con experiencia de más de 15 y 20 años de investigación. Para verificar si la denuncia es correcta o no. Por supuesto. Tengo analistas jurídicos, tengo a técnicos financieros, a técnicos en informática, tengo todo un equipo técnico con capacidades creadas que yo no necesito saber el nombre del denunciante para poder investigar. Ese es uno. Pero si la persona quiere proporcionar su nombre, también ya hemos tenido esa situación. Nosotros, en la medida de las posibilidades, debo de decirlo, damos esa protección y de hecho también nos acercamos al Ministerio Público y ponemos esta información a favor de ellos diciéndole, tenemos una persona que puede declarar ciertos hechos y qué protección también le va a dar el Ministerio Público. Así que la verdad que estamos muy bien organizados a lo interno. Y no queremos exponer absolutamente a nadie. Lo único es que sí queremos que exista una cultura de denuncia, porque eso definitivamente facilita el trabajo del CNA. Hay información que un denunciante pueda tener que el CNA no tiene en este momento. Yo fungí como gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica durante 2 meses y medio. Y uno de los proyectos iniciales que tuve, el primer proyecto, fue precisamente la denuncia. Cuando la gente tiene confianza y hay credibilidad en la persona que está manejando una institución, las denuncias están, la gente quiere denunciar. Así lo que es. Pasa cuando la gente no tiene confianza, la gente no denuncia. Abrimos un espacio, empleé una muchacha de mi entera confianza para el manejo de una página web que solamente teníamos acceso ahí a 3 personas. Su servidor, el ingeniero Jacobo de Acosta, que era mi asistente técnico, y esta persona. Nadie más, con claves prácticamente cambiándose todos los días. Usted no tiene idea, el día siguiente, el tercer día, la cantidad de denuncias que recibimos. Denuncias fuertes, que cuando yo vi una de ellas, hasta me reí, le digo a Jacobo, mira Jacobo, yo no creo que esto esté pasando. Alguien de repente que tiene algún clavo con esta gente los está denunciando. Pero de todas maneras, nada perdemos con investigar. Y cuando fuimos a investigar, efectivamente,
era todo un edificio completo en Tegucigalpa, en el Boulevard Morazán, robando energía eléctrica conectado directamente. Entonces la gente, le menciono esto, no con el propósito de decir, sino que la gente cuando tiene confianza en un organismo o ven en usted una persona seria y saben que esa denuncia no va a ser una denuncia en vano ni tampoco van a ir a perder tiempo, la gente va a denunciar. Yo le aconsejaría que ustedes puedan emplear algo similar en el CNA, una página web a la que pueden tener acceso dos o tres personas de su entera confianza, o la misma iglesia inclusive la puede manejar, y anúncienla, y estoy más que seguro que le va a llegar cualquier cantidad de denuncias de actos de corrupción en todos los niveles. Y eso es bueno porque si la gente ve que ustedes están tomando acción, la gente va a creer en ustedes, va a creer en la institución y la van a respaldar. Por supuesto. Hay diferentes mecanismos para poder denunciar ante el Consejo Nacional Anticorrupción. Puede ser vía teléfono, puede ser mediante documentos, puede ser mediante la página del Consejo Nacional Anticorrupción, y la verdad es que es tan fácil, es muy sencillo interponer una denuncia que luego nosotros colaboramos y nosotros investigamos más. Sí hay algo relevante que destacar. No tenemos la capacidad de investigar toda denuncia que llega al Ministerio al Consejo Nacional Anticorrupción. No existe la capacidad humana en este momento. Entonces nosotros vamos a investigar situaciones de gran impacto. Situaciones de casos como el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como INJUPEN, como la Portuaria, como Alcaldíasa, en donde se ven dañados y perjudicados una gran cantidad de hondureños y de hondureñas. Eso debemos destacarlo. Pero toda denuncia que llegue al Consejo Nacional Anticorrupción, por lo menos sí tenemos una respuesta. Qué bueno. Abogada, el tiempo pues es nuestro peor enemigo. Yo quisiera sus palabras finales para el público que nos está viendo, el mensaje suyo final para todos estos televidentes que nos están viendo y escuchando a nivel nacional e internacional. Nuevamente agradecerle este espacio a usted, a los televidentes, y decir que se acerquen al Consejo Nacional Anticorrupción, que esta es una nueva imagen del CNA, en donde estamos comprometidos a contrarrestar la corrupción, ¿cómo? De manera directa, combatiéndola. Así que confíen, que nos den ese voto de confianza, que denuncien, porque son actos que a nosotros nos beneficia en favor a que podamos investigar un poco más. Abogada, le agradezco infinitamente, gracias por permitirnos llevar a nuestros televidentes ese nuevo concepto de lo que es el Consejo Nacional Anticorrupción. Ustedes, amigos televidentes, son testigos de este foro, de esta entrevista. Si todos queremos el bien para nuestro país, si todos queremos que nuestro país cambie, tenemos que contribuir y tenemos que aportar algo de nuestra parte. No esperemos que las autoridades o las organizaciones lo hagan todo. Si hay confianza, si nosotros creemos que el Consejo Nacional Anticorrupción, bajo esta nueva estructura, es un medio efectivo para poder combatir la corrupción, apoyemos. Hagamos todo lo humanamente posible porque nuestro país cambie, porque el futuro no solamente es nuestro, sino de nuestros hijos. Y si queremos heredarle a nuestros hijos un mejor futuro, tenemos que comenzar a hacer el trabajo desde hoy, desde ya. A los amigos del Congreso Nacional, a todos los diputados y diputadas de todos los colores políticos, cuando llegue este proyecto del Consejo Nacional Anticorrupción, no le pongan trabas. Apoyemos a sanear nuestro país, apoyemos a enderezar todas estas cosas torcidas que todos los hondureños anhelamos algún día verlas en mejores o en diferentes situaciones, y que nuestro país pueda volver a respirar la paz que siempre hemos querido tener. Tengan una feliz noche. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en un programa más en honor a la verdad, en este mismo espacio, a la misma hora, todos los días lunes. Buenas noches. Thank you.
Licenciada Karen Rivera, logopeda, especialista en trastornos de habla y de lenguaje, graduada en la Universidad DICEP Barcelona, España. Atención a niños, adolescentes y adultos con problemas de habla a nivel orgánico y funcional, como ser personas con paladar hendido, labio leporino, síndrome de Down, autismo.